El Club Sirio-Libanés de Buenos Aires y la Comisión de Cultura. Estamos en este momento inaugurando el segundo año consecutivo del ciclo Clásica en el Sirio-Libanés. Continuamos, entonces, les comentaba, este es el segundo año consecutivo que tenemos este ciclo de música clásica en el Club Sirio-Libanés. Mi nombre es Catriel Esper, y soy miembro de la Comisión de Cultura del Club Sirio-Libanés. A través mío, el Club Sirio-Libanés quiere decirles gracias a todos los que participan el día de hoy y a los que participaron el año pasado. El año pasado hemos tenido varias sesiones de música clásica. Ustedes saben que esta música que vamos a disfrutar hoy y la que hemos disfrutado y la que disfrutaremos a lo largo del año es música de cámara. Es música de cámara y tiene otras características. La primera, importantísima, cuenta con artistas de primer nivel. En segundo lugar, siempre cuenta con obras de autores argentinos. Nos parece súper importante para poder dar a conocer nuestra cultura y que cada vez se conozca más. Déjenme contarles un poquito sobre el programa que tienen en la mano. El programa que tienen en la mano, además de tener todas las piezas que vamos a disfrutar hoy, antes y después del intermezzo, también tiene una hoja atrás, muy chiquita, donde le pedimos algunos datos en caso de que estén interesados en recibir información de próximos eventos culturales como estos ciclos y otros que organiza el Club Sirio-Libanés de Buenos Aires. Después de mí van a disfrutar de la profesora María José Maito. La profesora María José Maito es la directora artística de este ciclo y lo fue el año pasado. Ella es una excelente pianista y va a darles más detalle de las personas que van a tocar hoy. Así que por favor le damos un aplauso a María José Maito. Antes que nada quería agradecer el patrocinio de autoelevadores Chale, quien hizo posible el día de hoy que estemos acá. Y quería un aplauso para Chale. Quería comunicarles a todos que el restaurante de arriba se encuentra actualmente en refacción, no van a poder disfrutar de nuestra comida árabe, pero en un futuro seguramente lo van a poder disfrutar. Lo dejo con ella. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien le falta programitas? ¿Sostienen? Bueno, bienvenidos a todos. Es una alegría enorme estar acá comenzando este segundo ciclo que arrancó el año pasado en el mes de junio. Gracias al esfuerzo de Jorge Haddad, de toda la familia, de toda la gente de acá del Sirio-Libanés, pudimos llevar a cabo este encuentro, este lugar hermoso, dándole la posibilidad al público, que cada vez somos más, y de tener una entrada libre y gratuita y traer los mejores músicos de Buenos Aires. Yo simplemente hago la presentación. Y pensé un poquito qué decirles así brevemente, y tal vez esto de que cuando uno va a un concierto, a veces uno va y se siente a escuchar, ¿no? Nada más. Y traten de, además de apagar los celulares, y realmente apagarlos y desconectar, de conectarse y de recibir toda la música, toda la energía, todo lo maravilloso que tienen estos tres artistas para darnos esta noche. Y hoy se van a ir de acá seguramente transformados, ¿eh? Dejando los problemas, las preocupaciones, todo,
todo de lado y escuchar esta música maravillosa. Hoy tenemos música de cámara alemana, francesa en la primera parte y en la segunda parte música española y música argentina, por supuesto. Así que nada, hoy son tres solistas muy renombrados. Tenemos el pianista, el maestro Ayub, maestro de Colón, ahí van a poder leer todo su gran currículum, ganador de muchos concursos, solista de teatro, maestro preparador, es un maestro con mayúsculas, y dos cantantes, Fermín Prieto, que es un tenor que no se lo van a olvidar, ya van a saber por qué se lo digo, tiene una voz para los que ya lo conocen, ¿no? Es arrollador, como yo digo, es increíble. Todo lo que él es humanamente, todo eso lo refleja en su voz, porque yo lo conozco muy bien. Y ella es Marina Silva, una gran soprano. Ha tenido también un montón de concursos y menciones en su haber. Y acompañó al gran tenor José Carreras en su última gira latinoamericana en el 2011. Así que bueno, nada, está todo dicho para que tengamos una noche inolvidable, ¿eh? Gracias a todos por venir. Vamos a hacer un fuerte aplauso porque si no, no vienen. Thank you.
Thank you.
Oh.
Oh.
segunda parte, les quiero anunciar la programación del mes de abril. También muy especial, el martes 5 de abril, primer martes de abril, es el día del cumpleaños de Carlos Guastavino. Así que ese día va a venir el maestro Carlos Vilo con su grupo vocal, como estuvo el año pasado. Ah, usted sí, que sí. ¿Cómo le va? No la había visto. Muy bien, gracias. ¿La pasó bien? No, sí, esto es un lujo. Esto es un lujo. Les dije, esto es un lujo. Divina, gracias. ¿Estás contenta? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es un lujo y una suerte que de toda la gente que hace el esfuerzo para estar aquí, para traer estos músicos maravillosos. Y es un placer. ¿Qué? Bueno, un aplauso acá para toda la gente del Sirio Libanés. Bueno, 5 de abril tenemos el grupo vocal de Carlos Vilo, que es el súper especialista de la música de Carlos Guastavino. Bellísimo. Para los que no conocen, Guastavino es uno de los compositores argentinos más renombrados en todas partes del mundo, mucho más que acá. No dejen de escucharlo, de conocerlo, de aprovechar esta oportunidad. 17 de abril, el día de la independencia sirio-libanesa, ¿no? Sí. Siria. Muy bien, bueno, yo estoy muy concentrada en otra cosa porque vamos a hacer el segundo concierto de Mendelssohn para piano y orquesta con la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal. No acá porque no vamos a entrar, no van a entrar, y lo vamos a hacer en la sede de Saavedra. ¿Podemos ir hasta Saavedra? Sí. Zona norte, la chica, claro. No, de Devoto, muy bien. Entonces el 17 de abril, no sea la hora que sea, la tarde, ya les informaremos con la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal, el director Daniel Batista y humildemente yo al piano. Así que, bueno, yo voy a hacer un aplauso para Jorge para que él venga a hablar, que tiene que decir algo, ¿no? Que vengan los músicos también, Fermín, Marina, Marcelo, adelante, por favor. Un aplauso para ellos. Bueno, no voy a hablar por el área de cultura del club, sino como expresidente de la entidad. Ustedes tienen un programa donde en la primera hoja tienen la historia del origen de las notas musicales. Las notas musicales y la primera canción fue encontrada en una ciudad de Siria, yacimiento arqueológico, Ras Shamra se llama ahora, pero era conocida como Ugarit. Ugarit era el nombre de esta ciudad que hace 1700 años dejó de habitarse. 1700 años dejó de habitarse. Y ahí están las primeras notas musicales. Pero también está y se encontró el primer alfabeto fonético de la humanidad, del cual viene el nuestro. Como símbolo de cultura, este club hace 26 años creó un galardón, un premio, que se llama Ugarit, que es entregado anualmente forma ininterrumpida durante 26 años, a los argentinos de origen sirio o libanés que se hayan destacado en arte, ciencia, política, técnica, tareas científicas, deporte, revelación joven, etc. Hoy se alinearon un poco los planetas porque el club tiene el lujo, y ustedes, lo voy a compartir con todos ustedes, de tener a nuestro pianista ganador del premio Ugarit. Es muy bueno para nosotros el hecho de tener un eximio artista, intérprete de piano, de nuestro origen, sirio libanés. Sí. Quería agregar eso. Muchas gracias a todos ustedes. Yo también, interrumpo un segundo, quiero agradecer, para mí es un placer, un honor estar acá. Siento, tengo que reconocerlo, que es la primera vez en 10 años que vivo en Buenos Aires, soy de Mendoza, que
me presento en egipcio-libanés y verdaderamente me siento como en casa, no solo por la calidez de ustedes, sino también, bueno, debe ser la sangre que tira. Mis cuatro abuelos son de origen árabe, así que no tengo escapatoria por ningún lado. Y agradezco mucho en su momento esa distinción que se originó en mi ciudad natal, en San Rafael. Y bueno, y les agradezco al Cusirio, a Cirio Leonés, a Majo, que está en la organización artística, y bueno, esperamos que sigan disfrutando del recital. Bueno, cuando lo quieran ver otra vez, estamos en Colón, es pianista de Colón, y para nosotros, en mi caso personal, es doble, porque yo también tengo la mitad de origen mendocino, y tenemos un, por lo que hablamos, terminamos parientes. Tenemos un apellido en común que después lo andaremos un poco más. Muchísimas gracias a todos. Esperamos contar con la presencia de ustedes para el próximo, para este ciclo. Y muchas gracias por compartir un momento único y irrepetible, como es elevarse con la música, y más con estos instrumentos. Muchas gracias. Nuestro
Thank you.
Suscita
vestito d'amore, poi che le mai lo cavalco. Mi ancora